muchísimo gusto que estén aquí otra vez en un video más de Al Estilo de Argelia. Muchas gracias por darle clic a este video. Si eres nueva o nuevo por aquí y te gustan este tipo de videos, pues aquí encontrarás decoración, organización, limpieza y renovación. Todo eso con estilo, pero con muy poco dinerito. Hoy en esta ocasión, pues como estuvieron viendo ahí en el título del video, es una recopilación de todos los cambios que le hemos hecho pues aquí a la casa. Acuérdense que nosotros vivíamos en un departamento de renta y gracias a Dios pues ya vamos a cumplir un año en esta casa. Ustedes nos han acompañado a lo largo de este tiempo, les hemos mostrado todos los cambios que hemos hecho. De hecho, también les voy a mostrar ahí el tour cuando me entregaron la casa y cómo estaba sin muebles y luego cómo le fuimos haciendo una que otra cosita. Yo sé que todavía falta mucho por hacer, porque todavía falta el patio, falta pintar la parte de afuera, falta poner piso. De hecho, también van a ver ahí nada más la recámara de uno de mis hijos, porque la otra todavía no le hemos hecho nada. Ahí poco a poquito le vamos a ir haciendo y ustedes nos van a acompañar siempre en este trayecto. Con mucho cariño les hacemos estos videos para que ustedes disfruten y también para que se den ideas y para que vean que con poquito dinerito se pueden hacer grandes cosas. Y pues no me queda nada más que agradecerles. Ya tenemos casi un año en esta casa y pues han estado ustedes muy interesados y ahí al pendiente poniendo comentarios muy bonitos con mucho cariño. Se los agradezco mucho de corazón y espero que sigan así en el futuro. Así es que espero que se queden hasta el final del video para que vean toda esta recopilación de videos de cambios, de renovaciones. De hecho, si ustedes son nuevos, a lo mejor van a querer ver alguna decoración. Les voy a dejar aquí el link de toda una recopilación de videos míos de decoración, porque en este video, pues nada más les vamos a estar mostrando las renovaciones. Sí hay una que otra decoración, pero específicamente son las renovaciones que hemos hecho. Por ejemplo, la pared de aquí de la sala, el papel tapiz, cuando estuvimos renovando la barrita, la cocineta, los baños y todo eso. Así es que nos vamos al video para estarles mostrando y estar recordando. Ya va a ser casi un año, me da mucha melancolía y pues me siento muy contenta porque ya vamos a cumplir un año primeramente Dios aquí en esta casa. Y bueno, ahora sí nos vamos al video para estarles mostrando todo. Miren, bueno, ese día que nos entregaron la casa les hice el house tour. Y pues vamos a recordar de cómo estaba y muchas cosas todavía siguen estando así porque sí necesita bastante trabajo esta casa, pero sí está algo grande. Es de Infonavit, pero está un poquito grande. Hay veces que son casas de Infonavit, pero son un poco más pequeñas, un poquito medianas. La mía es como mediana. Miren, aquí es la entrada. Así estaba, por si no se acordaban cómo estaba. Así estaba el baño. Así estaba sin muebles, miren, ahí está mi puerta. Y les voy a mostrar también aquí a un lado de las escaleras. Miren, ya nos andábamos cambiando, ya andábamos trayéndonos algunas cosas, pero todavía está muy vacío. Miren, así estaba la cocina. Esa cocina la tenía originalmente la casa. La casa era de segunda mano, así es que esa cocineta ya la estaban utilizando antes. Aquí tiene el espacio del refrigerador o donde ahorita tengo la lavadora y la secadora. Así estaba, de ese color. Ahí están las escaleras. Miren, eran como de color gris o un verde medio raro. Miren, aquí era, bueno, ahí está la sala, pero todavía no tengo los sillones ahí. Ahí está la ventana para el patio y aquí está la puerta corrediza y ahí está el comedor. Ahí es donde va el comedor. Miren, así está, sin nada de muebles. Y les voy a ir enseñando el proceso ya con muebles del antes y el después. Lo que a ustedes tanto les gusta, el antes y el después. Miren, el patio todavía le falta muchísimo. Así nos lo entregaron y todavía no le hemos hecho nada. Bueno, ya está limpiado, ya está bien limpiecito. Pero sí le hace falta también como que recubrir más el piso. Y también enjarrar las paredes. Y pues ya después les vamos a mostrar los cambios que vamos a estar haciendo también en el patio. Y nos vamos a ir para la parte de arriba.
Aquí están las escaleras, que les digo que es como de color verde. También la cenefa esa que tiene ahí abajo también es de color verde, igual que los barandales. Miren, ahí luego, luego se ve el cuarto de mi hijo, el mayor. Y a un ladito está mi recámara. Y esta es la de mi hijo. Acuérdense que les comentaba que esta casa era original de dos recámaras, pero esta la hicieron adicional. Así es que es de tres recámaras. Miren, esta es la recamarita de mi hijo, el más pequeño. Acuérdense que tengo tres hijos, pero una hija ya se independizó, ya vive aparte. Acuérdense que hasta le renové y le decoré la sala y la cocina. Por si no lo han visto, les voy a dejar aquí el link arribita. Miren, así está mi recámara. De hecho, todavía el closet todavía le falta de arreglar. Pero hay poco a poquito. Miren, aquí está saliendo las escaleras. Así estaba. Y yo estaba bien contenta y súper emocionada y agradecida con Dios porque ya nos habían entregado la casa. ¿Qué fue lo que hicimos en cuanto nos entregaron las llaves? Pues venir y a meter cosas. Y esta es la recámara de mi hijo, el mayor. Ahí está su closet. A esta recámara es a la que todavía no le hacemos nada, pero ya próximamente vamos a estar renovando su recámara. Saliendo de la recámara de mi hijo, del mayor, a mano derecha está el baño. Este sí es el baño completo, el que tiene regadera. De hecho, está muy amplio, está muy amplio. Así nos lo entregaron con cancel, pero pues la verdad le hacía muchísima falta de trabajo porque pues está en muy malas condiciones cuando nos lo entregaron. Así estaba, pero pues yo súper emocionada, ¿verdad? Súper emocionada de todo lo que le íbamos a hacer a este baño, como que veía un lienzo en blanco. Y pues ahorita les vamos a estar mostrando todos los videos, uno tras otro, de todos los cambios, nada más del antes y el después. Si quieren tomarse un cafecito en lo que lo miran, ya no voy a estar hablando, ya nada más les voy a poner el antes y el después. Y miren, volver a ver estas imágenes de cuando nos entregaron la casa, pues me emociona mucho. Bueno, ahora sí, ya comenzamos y tráiganse el cafecito porque les vamos a mostrar los videos. Thank you.
Y pues muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y muchísimas gracias por acompañarnos en cada proceso, en cada cambio que estamos haciendo aquí en la casa. Se los agradecemos de corazón. Les mandamos un abrazote, que Dios me los bendiga y me los cuide. Y me ponen ahí abajito en los comentarios qué es lo que les pareció de estos cambios que hemos hecho y todavía lo que nos falta, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima y nos vemos en un próximo video.